Muy bien, ya tenemos una parte de la casita, uno de los lados en estas dos casitas que ya comenzamos la otra semana. Uno de los lados estaba pintado con este color cemento, al igual que la casita anterior, y el otro le hice la mitad blanca, pegué de nuevo papel y le puse una palabra. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, en esta parte que trabajamos con el color cemento, vamos a volver a utilizar la porcelana fría de Pinturas Eternas, que se llama plástica. En este caso lo vamos a usar en color blanco, porque lo que quiero hacer, mira, la guardé así, le puse cinta, la vamos a sacar de su envoltorio y acá la tenemos con el papel film. Con este hice la otra semana las hojitas. Lo que quiero hacer ahora es una especie de diente de león, esa florcita que es en color blanco. Entonces vamos a comenzar primeramente a amasar, a darle un poquito de calor a nuestra porcelana para luego empezar con este trabajo de la flor de diente de león. Creo que voy a hacer una un poco así figurativa, no exactamente como es. Le doy calor y a continuación voy a comenzar a trabajarla de manera un poquito más acelerada, porque ya en el video anterior, que si no lo viste te invito a verlo, estuve explicando bien el proceso. Entonces te recuerdo, la voy a usar en el color blanco. Vamos a ir adhiriendo las partes en mi frente de la casa. Bolitas pegadas, el tallito, y lo que voy a hacer ahora es dejar secar para luego unir este tallo con todas esas esos volúmenes que acabo de aplicar. Ya tengo lista mi casita. Estuve aplicando un poquito de este tornasol, no, iridiscente, y la hacía como más doradito. Fíjate que ese es el que apliqué acá y como que queda media dorada, medias no tan blancas. Así que con los dedos estuve poniendo un poco de acrílico blanco en todas estas estos puntitos. Y me parece que quedó gracioso, le hice un salpicadito. Así que ya con eso damos por terminada nuestra casita. Ah, le voy a hacer el espatulado acá en blanco. Eso es lo que me falta. Y de este lado, como la terminamos con el papel y el stencil. Así que espero que te guste esta propuesta para hacer juego con la que hicimos en el video anterior. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau.